Hola a todos, ¿cómo estáis? Seguimos con la serie de vídeos dedicada a la gestión de crisis, al estudio de las competencias esenciales para el buen manejo y la gestión de crisis. En este vídeo vamos a abordar el tema de la capacidad de adaptación. Me gusta mucho poner este ejemplo cuando hablo a mis alumnos sobre la capacidad de adaptación y su reflejo en la escritura. Seguramente os acordáis de esta escena que os pongo por aquí de la película de Disney Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo se refleja aquí la capacidad de adaptación? Bueno, pues la carta de la baraja os va a contar qué es lo que les pasó y cómo tuvieron que adaptarse. Pues verá usted, plantamos las rosas blancas por error y... La reina nos encargó que rojas debieran ser. Si blancas ve, las matará y nos degollará. ¡Cielos! Para podernos salvar, las vamos a barnizar. Todos en alguna ocasión seguro que nos hemos tenido que enfrentar a algo así. O bien porque algo que teníamos planificado ha sufrido un cambio y nos tenemos que adaptar a ese cambio. O bien porque de repente surgen imprevistos, surgen riesgos y surgen eventos sorpresivos que tenemos que solventar. Y tenemos que solventar primero adaptándonos y segundo buscando soluciones cuanto más rápidas mejor. En eso consiste básicamente la competencia de la capacidad de adaptación, que por cierto es una de las que más solicitan las empresas en los procesos de selección de personal y además como una de las competencias generales, como una de las competencias genéricas para todos los candidatos. ¿Cuáles son los rasgos de la escritura donde se revela si esa persona tiene o no buena capacidad de adaptación a los cambios? Lo primero es el predominio de las formas curvas. La forma curva en una escritura simboliza una mayor capacidad de adaptación, son personas más moldeables. Si bien puede haber escrituras curvas o mixtas, lo que sí que tenemos que descartar absolutamente son las escrituras angulosas, ya que las escrituras angulosas nos hablan de intransigencia, de personas inflexibles y que se van a adaptar peor a los cambios o a las situaciones nuevas. También es importante la flexibilidad en todos los sentidos. Vamos a hablar de flexibilidad tanto en la vibración, en la inclinación de las letras, siempre que encontremos una escritura vertical vibrante o ligeramente inclinada a la derecha, encontraremos personas con buena capacidad de adaptación y de enfrentarse a los cambios, siempre que haya flexibilidad, ¿vale? Siempre que haya cierta vibración. Flexibilidad también en el renglón. Si el renglón es horizontal, que mantenga la flexibilidad dentro de la línea de base, que no sea completamente rígida. Ya os digo que escrituras donde se vea absoluta rigidez, falta de movimiento y falta de flexibilidad, en estos casos vamos a encontrar personas que se van a adaptar muy mal a los cambios y a las situaciones nuevas. Las palabras extendidas también se valoran bien. Nos hablan de personas que se asientan bien en el entorno y que son capaces de amoldarse y que son capaces de adaptarse, aunque ese terreno representado por esa línea de base sea un poco abrupto y se mueva, ellos van a ser capaces de cambiar la piel como los camaleones y saber adaptarse a esas situaciones que puedan ser cambiantes. También es importante en el tamaño que la escritura sea rebajada. Redonda, puede ser redonda, pero se recomienda que sea rebajada, porque la escritura rebajada, que es aquella que tiene el cuerpo central más ancho que alto, nos habla de personas humildes, que no tratan de imponerse, que no van a tratar de imponer su opinión, por ejemplo, ante una situación de crisis en la que todos tengan que opinar, que tengan que adaptarse también a las opiniones o criterios de los demás. Las personas humildes van a saber adaptarse mejor. No quiere decir que vayan diciendo siguana a todo, porque eso sería un poco también de sumisión, pero sí que tengan esa capacidad de empatía, esa capacidad para identificarse con lo que sucede en el entorno, aceptarlo y por tanto adaptarse muchísimo mejor tanto a las personas que conforman el equipo como a la situación que se trata de resolver. En el próximo vídeo vamos a hablar de la capacidad de resiliencia, que suma un plus a esta capacidad de adaptación de la que estamos hablando, porque la resiliencia realmente es una suma entre adaptación y cierta creatividad y habilidades resolutivas que suman puntos a esta capacidad de adaptación de la que estamos hablando ahora.
Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir viendo los demás de esta serie y otros vídeos de otros temas también que voy tratando de vez en cuando en este canal de YouTube, no olvides de suscribirte aquí abajo y de darle a la campanita para estar puntualmente informado cada vez que subo un vídeo nuevo. También, si quieres formarte como profesional en selección por competencias, también llamado grafoselección, o en todo lo relativo a grafología aplicada a recursos humanos, te voy a dejar por aquí el enlace al curso experto universitario en grafología empresarial que impartimos en modalidad a distancia en la Universidad a Distancia de Madrid. Este curso, si eres responsable de recursos humanos, si eres empresario o trabajas en selección de personal, seguro que te va a interesar muchísimo porque te va a formar como profesional en todo lo relativo a selección de recursos humanos y a gestión del talento. Para cualquier comentario, puedes comentar aquí en los comentarios del vídeo o también dejarme un mensaje por email o en la página web, que os dejo los datos también por aquí. Estaré encantada de responder a vuestras consultas y sobre todo también a vuestras sugerencias, porque si queréis que trate algún tema de grafología o de escritura que os interese, me podéis dejar por aquí en cualquiera de los vídeos que encontréis en el canal alguna sugerencia y seguro que es súper interesante y me encantará hacer algún vídeo dedicado para ti. Nos vemos en próximos vídeos.